Hey, ¿cómo están, amantes de la cultura? Te saluda Hugo Javier y estoy muy contento de que estés viendo este video ahora mismo. ¿Cómo surge este tema? Este tema del que voy a hablar surge debido a mi video que se titula, un video que hice que se llama 70 datos de cultura general que todo peruano debe saber. Lo puedes ver aquí, en esta tarjeta puedes hacer clic si es que no lo has visto. Ya, este tema surge a partir de ese video. Yo, para elaborar ese video, tuve que escribir los 70 datos en un archivo de Word, que por cierto te lo puedes descargar. Ese archivo te lo puedes descargar en la descripción de este video, y lo voy a dejar un link. Ahí escribí 70 cosas, 70 datos, y yo menciono en el punto número 37, el conquistador Francisco Pizarro, ahí menciono. Muchas personas me han dicho, no, que este señor no es de ninguna manera un conquistador, no tiene nada de conquistador, es un invasor, saqueador. Bueno, este tema sale de ahí, y además porque yo he visto, paseando por Facebook, a veces encuentro publicaciones de páginas como Diario de la República, El Comercio, y otras páginas de noticias, pero a veces estas páginas publican cosas irrelevantes. Entonces yo aprovecho, cuando veo algo que es irrelevante, comento con un párrafo, un dato de mi guión, de los 70 datos de cultura general. O sea, pongo uno de los 70 datos como comentario, lo copio y lo pego. Y la gente me da likes y yo ahí aprovecho para hacer propaganda a mi video. Y es así como mi video se hizo más conocido. Y fue allí que, poniendo en el dato número 38, el dato número 37 dice que Francisco Pizarro fue el conquistador que llegó al Tahuantinsuyo en 1532 y habló con Atahualpa en Cajamarca. Todo eso lo pongo ahí. La gente, muy bien, hasta que por ahí siempre alguien dice lo que dije antes. O sea, que Pizarro no fue un conquistador, de conquistador no tiene nada. Así me dicen. Entonces, yo estoy aquí para demostrar que no me equivoco al decir que es conquistador. Y es muy simple, acá no hay nada que debatir, no hay nada. Es una demostración sencilla de por qué yo digo esto. Miren, en el colegio nos han enseñado siempre que Francisco Pizarro fue un conquistador. Luego alguien dice que no, y la gente dice, ah, ya tiene razón. No fue conquistador, ¿qué conquistador ni 8/4? Él ha sido un invasor, saqueador, inquisidor, dominador, y todo lo que quiera. Pero todo eso se resume en una palabra, conquistador. A pesar de que suene, lo que pasa es que no suena como queremos esa palabra. Yo tengo aquí la palabra conquistar en el diccionario, lo voy a buscar. Tiene 4 acepciones esta palabra. Esto según la Real Academia Española. Acá dice como primera acepción, ganar mediante operación de guerra un territorio, población y posición. O sea, como primera acepción, como primer significado más relevante aparece eso. Ganar mediante la guerra. Obviamente, guerra no hubo, pero hubo enfrentamientos. Pizarro se alió a los indios nativos. Bueno, alguien me dice que indios no es correcto para decirlos a los nativos de la antigua América. También tengo que refutarle que los españoles, todo en Europa, todo el viejo mundo decía a las Américas las Indias Occidentales. Por lo tanto, de ahí sale el gentilicio de indios. Okay. Ahora, decir hindú a los otros indios de la India también es correcto, como también decirle indios, o sea, son sinónimos. Pero para este caso, decir indio es correcto, según el diccionario y según mi percepción. Pizarro se alía a los nativos o indios y logra dominar el Tahuantinsuyo. Entonces, por ese lado está bien. La segunda acepción dice ganar, conseguir algo generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades. Bueno, esto se refiere a logros académicos, laborales, deportivos. O sea, cualquier cosa por la que tengan que felicitarte. Es muy diferente decir felicidades que decir felicitaciones. Uno dice felicidades cuando alguien cumple años, se va a casar, tiene un aniversario, cualquier cosa de ese tipo es para dar felicidades. Cuando das felicitaciones es cuando tienes un logro laboral, cuando te ascendieron, felicitaciones por el ascenso, se dice, ¿no? Ha conquistado un logro deportivo, ha ganado un partido, felicitaciones por el triunfo, ¿no? Cualquier cosa de esas, ¿no? O se ha graduado, felicitaciones por la graduación. Todo eso son conquistas. La tercera acepción dice ganar la voluntad de otra persona, de alguien, ¿no? Traerla a su partido. Eso es convencer a alguien. Pizarro también cumple esta acepción, porque Pizarro convenció primero a los nativos que encontró él en Quito, en Ecuador, y los y los usó para él, ¿no? En la cuarta acepción, recién en el último lugar, aparece recién lograr el amor de alguien y cautivar su ánimo. Recién ahí aparece esta acepción. Y es por esta acepción que la palabra conquistar suena bonito, suena halagador, suena como un adjetivo que no tiene nada de malo decirla, ¿no? Un conquistador, una persona que tiene una carisma que logra que los demás simpaticen por él, ¿no? También tengo un diccionario de sinónimos, dice conquistar significa invadir, dominar y apoderarse. Todo eso, someter, tomar, vencer, todo eso son sinónimos. Y eso es tal cual, como lo que hizo Pizarro. Entonces, al decirle conquistador, estoy diciéndole invasor, le estoy diciendo saqueador, porque implica eso. Someter implica saquear, robar, torturar. Le estoy diciendo inquisidor, de todo, todos los adjetivos. Ocupador, lo que sea. Persona que se apodera de un lugar sin permiso. O sea, un intruso. Eso fue Pizarro, fue un intruso. Y al decirle conquistador, le estoy diciendo todo eso. El problema radica en que decir invasor, intruso, todo eso suena peyorativo, suena insultante, suena ofensivo. Y eso es lo que nos gusta decirle a Pizarro, porque nosotros creemos que Pizarro nos ha hecho daño. Francisco Pizarro ha hecho mucho daño a la cultura incaica. Y por eso nos gusta decirle así. Conquistador suena a seductor, suena a cautivador, suena a cosas muy, muy halagadoras. Y por eso es que la gente no prefiere usar esta palabra. Pero ahora les digo que la úsenla. Está bien como nos enseñan en el colegio, está bien. Usen esa palabra, no hay ningún problema en usar. Si este video te pareció informativo, por favor regálame un me gusta y compártelo para que otras personas se enteren de esto. Visita mi canal para conocer más y suscribirte si te gusta mi trabajo. Mis redes sociales están en la descripción. Únete a mi página de Facebook porque allí subo lo que aquí en YouTube no subo. Yo soy Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Se dice que Francisco Pizarro era un criador de cerdos y mucha gente es indigna al pensar que un tipo así nos pudo dominar. O sea, no te pases, ¿no? Bueno, ya. El próximo video va a tratar sobre... es un video serio que va a tratar sobre la masacre de Uchuracay, donde murieron 8 periodistas. Voy a hacer una reseña sobre eso a mi estilo. Y bueno, no te lo pierdas ese video, ¿ok? Nos vemos, chao.